como decís, es una historia de amor incondicional de dos amigas que crecieron juntas en un pueblo de Córdoba y que ambas querían ser madres. Está una de las protagonistas, que tiene 45 años, que quería ser mamá, y su amiga de 35, que se casó, tuvo una hija, y después de ver la lucha de su amiga a través de los años de intentar hacerse una inseminación, no conseguirlo, intentar adoptar durante años también y no tener éxito, le dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a prestar mi útero para que vos tengas a tu hijo. Es impresionante, es una historia increíble de amor, y hablamos con una de las abogadas de ellas que consiguieron esta homologación y la compartimos. Estas son dos amigas, una amiga que por haber padecido un problema ginecológico se le extirpa su útero y queda imposibilitada de ser mamá, pero siempre tuvo un pleno deseo de tener un hijo. Amiga le dijo, yo te presto mi útero para que seas mamá. Digamos, yo voy a anidar tu hijo. Ella decide prestarle el útero a su amiga para que sea mamá. Esto sería una gestación por sustitución. Y el embrión va a ser transferido al útero de su amiga, quien va a ser solamente la gestante. La mamá que tiene voluntad procreacional es la amiga. Más allá de su edad, la particularidad que tiene este caso, el juez declara la inconstitucionalidad de la norma del artículo 562. Esto es importante destacarlo porque el artículo 562, para que la gente nos entienda, lo que está marcando es que es mamá quien da luz. Entonces el juez tuvo que declarar la inconstitucionalidad de la norma para poder dar curso a esta demanda, en la cual los abogados insistimos que se declare la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de esta norma. Esta es una particularidad. Más allá de la edad de la mamá, lo importante es que el juez actuó conforme a derecho, digamos, porque esta norma está violando normas constitucionales y normas internacionales que tienen rango constitucional.